tiempo. Gracias. Estábamos saliendo del edificio de las relaciones públicas de la ciudad, y es para entrar a la hidroeléctrica para hacer una visita guiada. Pensé que se podía entrar con la moto, pero no, es una guiada. Vine hasta acá para poder conocer un poquito, pero en realidad la verdadera excusa fue que salí a dar una vuelta de moto para probar algunas cosas que le hice. La verdad que anda bárbara. Voy a tomar un poco de agua. La verdad que los cambios que le hice ya terminaron. Quedaron bien.
Bueno, los cambios que le hice fue... cambié la cubierta, puse una, la marca Heidenau, creo que es, Heidenau, de origen alemana. Heidenau, de origen alemana, es la que montan la, las BMW de fábrica. Bueno, cubierta nueva adelante, atrás le puse una cubierta Michelin, de origen francesa. Cambié todo lo que sean los resortes de adentro, porque la verdad que la suspensión de la Kawasaki esta es muy blanda, muy blanda. Entonces ahora cambié todo adentro y puse una suspensión progresiva. Le puse esto, los Ford Brake de refuerzo, que le da mayor estabilidad en velocidad. Como la suspensión es de largo recorrido, la moto es alta, tiene la rueda fina y de aro de 21, la velocidad en las curvas es medio inestable. Entonces eso lo que hace, le da más rigidez al conjunto delantero. Bueno, después cambié los reposapiés de la marca Task, todo de aluminio, para que tenga mejor, se agarre mejor los pies, o sea, las botas. Bueno, después levanté el manubrio con unos riser, la marca Rox, de aluminio, son de 2 pulgadas. Es más cómoda la dirección, todo. Después, el soporte de la base de la puleta, este de aluminio, para que no se hunda en la tierra ni en la arena, con el peso. Otra cosa que había hecho, que me hizo Rodolfo, fue, no sé si se aprecia a ver, estas violetas acá de suspensión. Hace que se levante un poco más el conjunto de la moto en sí, unos 5 centímetros se levanta. El recorrido de la suspensión es la misma, el reglaje de la suspensión es la misma, todo igual. Lo único que cambia es la altura de la suspensión. ¿Me explico? La moto trabaja con la misma suspensión, todo igual, pero los anclajes son un poco más altos. No sé si me expliqué bien o si me expresé bien, más que nada. El amortiguador lo puse un poco más duro, al igual que los espirales. Y el silenciador tiene un Lex MXE. Le puse la lana de la fibra de lana más tupida, más ajustado, entonces no hace tanto ruido. ¿Qué otro cambio le hice a la moto? Creo que no, nada más. Estos buscahuellas ya los tenía, lo que sí tiene un armazón Denali por abajo. Nada más. Creo que nada más. Le cambié la montura acá del GPS, le puse un rad mount. Creo que nada más. No. Por ahora ya está. Bueno. Acá tengo un bidón de combustible, un rotopax de 1 gallon 3/4, entran casi 7 litros de combustible, aunque el tanque es grande, no es de 24 litros. Y bueno, nada más, creo, nada más. Ahora lo que hay que hacerla es usarla y disfrutarla, nada más. Es una KLR 650 de Kawasaki, modelo 2015. Tuve la suerte de adquirirla 0 kilómetros. Así que es nuevita la moto, ahora tendrá, no sé, 20.000 kilómetros.
y anda muy bien. No tuve ningún problema. Así que, bueno. Esta es. Así que, bueno, Sergio fuera.